A las buenas, gente. Tras el desastre de Monter y Johnny, vamos a hacer un alto en las aventuras de Ezio y vamos a volver a presente con Desmond, Lucy, Sean y Rebecca. Aquí ya nos explican un poco que buscan otros templos para evitar lo que vaya a pasar el 21 de diciembre de 2012, porque, claro, en esos tiempos era cuando estaba de moda la famosa profecía maya de que el mundo se iba a ir a la mierda el 21 de diciembre de 2012, y en Ubisoft simple y llanamente lo aprovecharon. Lo usaron como una especie de línea argumental. Y como veis, estamos en la Monteriggioni de ahora. Como ya dije, Monteriggioni existe en la realidad, a unos 50 kilómetros de Florencia. Al parecer, esto es casi un poco como el estilo Kirby, que te cuenta un poco al final. Ezio escondió el fragmento de Edén allá en 1507. No es muy preciso. Aquí te dicen que al parecer hay memoria dentro de otra memoria. Pero que aquí te dan la aplicación de que la tía estaba embarazada. No, Sean, ¿te recuerdo quién tiene la hoja oculta? ¿Puedes saltar a un recuerdo posterior? No, no funciona. Bueno, eso es un problema. No pudimos acceder a la última memoria de Altair hasta que Desmond mejoró su sincronización. A ver, que Sean tiene una teoría. El estado mental de Ezio se ha trasladado a Desmond. ¿Eso es posible? Vale que con el efecto sangrado se me pasan las habilidades, pero ¿su estado mental? Bueno, Sean, menuda forma de hacer amigos. ¿Celular? ¿Eso se come? Recordemos que Abstergo es la, vamos a llamarla así, cara pública de los templarios. Y al parecer, Lucy tiene una idea. Bueno, dentro de lo que cabe, Monteriggioni ahora ya está en buen estado. Teniendo en cuenta que los Borgia la dejaron hecha unos zorros. Esto, si mal no recuerdo, es el estudio de Mario. Y eso es la entrada al santuario. No podemos ir por aquí. ¿Y qué hacemos ahora? La carretera gira de vuelta a la autopista. Este no es un buen lugar para quedarnos. El problema es que tenemos que quedarnos aquí porque la idea era largarse de Italia, pero los templarios ya les estaban esperando. ¿No se te ocurre nada? No lo sé. Habrá otra entrada al santuario. ¿Por dónde salieron? Creo que tengo algo. Y entonces Desmond tiene una especie de visión. Una especie ahí de fantasma. Solo tienes que seguirlo. Y ahora vais a ver una de las señas de identidad de los asesinos junto a la hoja oculta. El salto de fe. Un salto. Pero vamos, que ni en los saltos de trampolín para caer sobre un fardo de heno. Me ha salido sin más. Y voilà, premio. Ahí tenemos la entrada al santuario. Claro, solo nos falta pintarnos una diana. Tú cállate, Sean. Y ahora vamos a tener que estar un ratito así a oscuras. ¿Por qué no funciona? Sorpréndeme. Qué bien si está fuera de ánimos. Bueno, yo no diría que esto es esto. ¡Hombre! Bueno, mientras el Animus sea cómodo. ¿Pero qué dices? Ahí Desmond picándola. Un zas en toda la boca. Vale, muy bien. Cuando salvemos el mundo te lo demuestro. Que así quede escrito. Y ahora por fin tenemos luz. Aquí tenemos el pasadizo por el que escaparon, lógicamente. Y ahí tenemos una especie de palanca. Vale, ahí tenemos a Ezio, que la usó y le cayó a un soldado. Eso explica el estado en el que quedó. Esto es una de las consecuencias del efecto sangrado, que puedes tener alucinaciones. Y el sujeto 16 lo llevó al extremo de que acabó pintarrajeando cosas en las paredes y luego suicidándose. Porque no pudo separar las visiones. Solo espero que Desmond no siga el mismo camino. Ahora, te pones aquí y pulsas cualquier botón.
El problema es que no se puede alterar. Está atascada y en cuanto la sueltas, se va para abajo. Así que Desmond tiene la idea de que pase solo Lucy. Como veis, el esqueleto le pilló de cuajo. ¿Crees que puedes levantar esa puerta? No, a menos que quieras que acabe como ese esqueleto. No, no quiero acabar así. Te voy a Gracias. dar un rodeo. ¿Qué remedio, no, Desmond? Así que, a subir. Como aquí básicamente todo se centra en saltar y etcétera, voy a dejar que veáis cómo se hace y cuando ya abramos la puerta del santuario, retomaremos la cháchara. Vale, disfrutadlo. No podemos subir. ¿Y si me das tú un impulso? No es buena idea. Podría lanzarte al aire y te agarras al saliente. Aún peor. Sígueme. ¿Y esto? ¿Qué vas a hacer? Bien hecho. Para eso estoy. Estos túneles serán muy viejos. De la Edad Media. Pero las vigas aún aguantarán nuestro peso. Tanto tiempo tumbado en el Animus, no sé yo. Hombre, no quería decir nada, pero te estás entocinando. Ah, gracias. Le he dicho a Rebeca que ensanche el Animus. ¿En serio? No. Para arriba. Lista. ¿Sabes cuando vine la última vez? Cuando vino Ezio. Sí, bueno, Ezio. No debería hacerte pasar por esto. No está bien. Tranquila, bromas aparte, nunca había disfrutado tanto. Y todo gracias a ti. Ya, bueno, céntrate en esto. ¿Qué tengo que hacerlo yo? Si yo tiro de las palancas, entonces tú no haces nada. Pues eso. Ya, muy listo. ¿Lista? ¡Hay un interruptor! Algo se ha abierto. No puedo pasar de aquí, pero veo una palanca dentro del agua. Genial. Ezio moja con Caterina Sforza y yo me mojo en mierda. ¡Ya lo tengo! Hay otra palanca ahí. ¡Ven aquí! ¡Joder, está helada! ¡Deja de quejarte! Claro, para ti es fácil. No tienes que nadar entre residuos de la Edad Media. Bah. ¡Cómo apesto! ¡Qué exagerado! ¿No decías que nunca habías disfrutado tanto? ¡Qué graciosa! ¿Lista? ¿Por qué tú no tienes que mojarte? ¿Para eso estás tú? ¡Qué encanto! ¿A que sí? Thank you.
tengo. Gracias. ¡Ezio! ¡Estamos al otro lado! ¡Deprisa! ¡Maldición! ¡Dios nos salve! Genial, el puente está roto. No podemos saltar. Idea. Tendrás que ayudarme. Ponte en el borde y prepárate. Listo. ¡Ya está! Déjame ver. Tú avanza y sálvate. Yo me quedo a oscuras, que me coman los murciélagos. ¡Anda, salta! Muy bien. Qué disgusto para los murciélagos. Por ahora. ¡Soldados! He encontrado una entrada. Se diría que esas escaleras van a algún sitio. Pero no es así. Pues qué disgusto para las escaleras. Has hecho bastante por hoy. Jaja, muy gracioso. Ya está. Gracias, Desmond. Está bien, este me toca. Gracias, estamos en paz. Es tu turno. ¡Vamos arriba! Gracias. Somos un buen equipo. Bien. Venga, Desmond. Vamos. Ya veo el santuario. Bueno, esto ya no suena más. Aquí tenemos a Altair y todos estos asesinos que, como dije, antes de la época del Renacimiento, tuvieron su importancia. Por cargarse a gente importante, ya sea Cleopatra, Genghis Khan, Darío... Vaya, aquí tenemos otra visión de Ezio. Tiene toda la pinta de que sí, volvió. Desmond. Ya voy, Lucy, ya voy, no te pongas nerviosa. Ahora lo que tenemos que hacer es subir y abrirles la puerta a los chicos.
Y ahora activas la vista de águila y verás algo interesante. No te pongas nervioso, Sean. No te pongas nervioso. Bueno, esto ya está. Estantería abierta. ¿Lo conseguiste? Bueno, por los pelos. Hombre, lo hemos conseguido fácilmente. Parece que Ezio dejó algo. Es una buena pregunta. Porque ahí vemos 1419, 1420 y 1421. Creo que deberías descansar un rato. No hace falta. Pero ahora, si te fijas, que así de primeras es distinto. Bueno, más difícil de ver. Creo que estaremos seguros. Bajemos el ánimo. Pues vamos a ponernos a ello. Te fijarás ahí que hay una especie de triángulo. Eso ahora no tiene ninguna importancia, pero más adelante sí lo va a tener. Y ahora, premio. Ya tenemos aquí nuestro cuartel general. John, esconde el camión en el pueblo y comprueba que no te siguen. Entendido. No mires a nadie, Sean. Ni que hubieras paseado por una alcantarilla. ¿A que te hago bajar ahí? Ha sido idea de Lucio. Esperad, chicos, necesitamos energía. Hay una línea eléctrica en la que puedo engancharnos, pero es de baja tensión. ¿Eso es bueno o malo? Ah, claro, cómo no. ¿Desean algo más? Y ahora Rebeca nos va a dar una especie de enrutadores. ¿No? Bien, sígueme. Desde luego, Sean, tu sentido del humor da asco. Que seas el cerebrito del grupo no significa que seas el graciosillo. Como ve, ya han dispuesto cosas para que bajar sea más fácil. Porque ya habéis visto que ahí tenemos cositas. Y ahora podemos pasar a la siguiente fase. Vale, buscar cajas de fusibles. Entendido. Así, las cargas irán a la línea principal. Y se podrá usar el Animus. Las verás con la vista de águila. Y hay un total de 4 en todo el pueblo. Puede llevarte un poquito de tiempo, pero si tienes los ojos bien abiertos, no te será muy difícil encontrarlas. Bueno, dentro del cabe, al menos no ha quedado hecho un erial en comparación con lo que pasó en el pasado. Pasó en el pasado, valga la redundancia. Vale, ahí tenemos la número 2. Si resplandecen en dorado, has encontrado el premio. Otro de los trastos y, como veis, 2 de 4. Y ahora a por otra. Si Ezio viera cómo está ahora esto, le daría un ataque. Bueno, ahí está la tercera caja. Me pregunto cómo van a hacer todo esto sin que nadie sepa que están ahí. Aparte de la vigilancia esa que dice Rebeca. Ahora vamos a buscar por el otro lado. Porque puede que esté por allí. A ver. Aún nada. Esta es la más escurridiza, por supuesto. Ahí está. Ahí tenemos ya la última caja de fusibles. Así que colocamos el trastito. Y misión cumplida. Ya volverás automáticamente al santuario bajo la villa. Ya estoy aquí. Menos mal, está amaneciendo. Sí, está encendido. Así que ya está todo encendido y listos para entrar en acción. Sean, nadie te quiere.
Vamos a empezar. Y bueno, aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a entrar en Animus y vamos a dar nuestros primeros pasos dentro de lo que es ya la Ciudad Eterna, en Roma. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.